Definitivamente el servicio en oficinas gubernamentales parece seguir con la misma mala costumbre de tener una pésima atención. En este caso, la oficina de migración estuvo abarrotada de usuarios que llevan incluso varios días haciendo enormes filas para poder tramitar su pasaporte y aún no lo logran. Personas desde el 27 de febrero que no les han dado su pasaporte. Y yo estoy desde ayer a las 4 de la mañana, igual hoy, porque nos convocaron el día de hoy y tampoco nos han atendido. Yo tengo aquí desde el día lunes, me dijeron que no había sistema, luego vine por un pasaporte de emergencia de mi hijo, como comprenderá, por eso yo estoy desesperada, porque supuestamente el pasaporte ya está. Y yo viajo desde Olanchito y Oro para todos los días, estoy viniendo lunes, martes y miércoles, y ya hoy pues yo creo que ya es justo. Pérdida de vuelos, pago de hotel, alimentación, incluso perder empleos, es la queja de muchas personas que hoy llegaron a realizar dicho trámite en esta ciudad. Y es que a pesar de que cuando se paga en el banco la cita, se da el día y la hora para que se haga este trámite, situación que no ocurre, ya que deben madrugar, no importa si son adultos mayores o niños. El gobierno es pura papada porque tanto dispuesto que le cobran a uno y no pueden pagar ni un wifi ni nada de esto a cada rato que no hay sistema. No es justo porque uno pierde los vuelos por venir de otros lados y tienen tantos días de tenerlo a uno aquí. Hay que estar pagando tantos hoteles, comida y todo eso, y uno con niños aquí. No es justo que uno estar con niños aquí y que lo tenga. Mira cuántas filas hay. Yo estoy incómoda porque, bueno, aquí dice a la 1:30 de la tarde de hoy, ¿verdad? Se suponía. Y quiero enfatizar que son 1.233.83 los que le entran y a saber cuánto dinero más. Y la persona responsable, la que debería ser la jefe, debería salir a explicar. En comunicación telefónica al programa Línea Directa, la jefa regional de Migración Marbella Avilés explicó que el problema es con Ondutel, ya que están teniendo problemas con el internet para poder trabajar, y esto ocurre en distintas ciudades del país. Lamentablemente Migración no tiene la culpa de lo que está sucediendo. El sistema de migración a nivel nacional está funcionando. El problema es con el internet de Ondutel. Entonces, Migración depende del internet de Ondutel, del enlace de Ondutel. Tengo entendido que en las calles, las cuadrillas de Ondutel están arreglando sobre lo de la fibra óptica. Para Telenoticias en Cámara, Jonathan Ruiz, les informó Ninoska Morales.